Ha sido muy intenso, ha sido pasar en muchos casos de 0 a 100, prácticamente sin saber nada, empezar pues, a darlo todo y a seguir el ritmo, a coger el ritmo con la mayor brevedad y rapidez posible. Después de impuestos, el resultado neto de la caja ha sido de 24,4 millones de euros, casi un 5%, un 4,87. Este plan de expansión va a continuar tanto en la comunidad autónoma, donde nos falte algún punto, abrirlo en Madrid, en Ávila y en el Levante, por supuesto. Es de todo buen aficionado pasarse por aquí para tomar un pulso al principio de temporada y ver cómo va a ser un poco el nuevo año con relación a tauromaquia y al mundo de los toros, que tanto nos apasiona y tanto nos gusta porque tanto luchamos. Estamos viendo ahora el tercer y último día de ensayos técnicos que hemos hecho aquí en Toledo para terminar un primer ciclo de la formación. Hemos hecho castings hace un poco más de un mes y hemos formado a 25 chicos y chicas aquí en Toledo, jinetes, técnicos, bailarinas, bailarines, acróbatas. Durante 5 semanas han aprendido a hablar francés y ahora terminan por 3 días, digamos, de disciplinas artísticas, y la semana que viene van a Francia a pasar 4 meses en los espectáculos. Van a llegar ya preparados porque se saben, bueno, saben hablar francés y ya están un poco introducidos por esos 3 días a lo que es un poco las disciplinas artísticas de Pirifo. Hemos tenido más de 700 candidaturas y hemos elegido a perfiles muy distintos de todas las edades, de todos los perfiles, entre un jinete, un técnico, una bailarina, una acróbata. Muchas diferencias, digamos, pero todos sí, muy buenos. Todos tienen una actitud que la verdad es que nos impresiona, o sea, gente muy voluntaria, con muchas ganas de aprender, mucha humildad, y eso la verdad que es bueno, o sea, veremos, pero por ahora estamos muy contentos. Pues vimos la oferta a través de un amigo que me puso al tanto, que la vio también, para apuntarse, y nada, rellenamos el formulario que había en la oficina de empleo y nada, y empezamos con la aventura. Ha sido muy intenso, ha sido pasar en muchos casos de 0 a 100, prácticamente sin saber nada, empezar pues, a darlo todo y a seguir el ritmo, a coger el ritmo con la mayor brevedad y rapidez posible. No, de momento solo nos han dicho a qué espectáculo estamos destinados, pero no sabemos el papel. Yo, por ejemplo, voy al Les Cinq du Triomphe, que es el Coliseo, lleva romanos, gladiadores, pero aún no sé el papel que represento, pero bueno. A la espera que nos digan allí cuando lleguemos. La convocatoria y el éxito de la convocatoria muestra que nuestro proyecto ilusiona. Vamos a ver, vivir de su pasión es que ilusiona. O sea, nosotros sí ofrecemos a mucha gente de muchos perfiles la ocasión de poder vivir de su pasión, de desarrollarla como una competencia profesional. Eso es muy ilusionante, entonces sí, mucho éxito la convocatoria que ha pasado en enero y la que va a venir también, que yo creo que vamos a reclutar a 120 actores más. Cuando digo actores, son otra vez jinetes, buzos, técnicos, acrobatas, o sea, muchos perfiles distintos, 120 personas. Lo que nos mueve no es tanto el éxito comercial, que sí es necesario, lo es necesario, pero es un poco el éxito, digamos, emocional y obviamente nos conmueve a nosotros para empezar.
Presentación a la Sociedad Toledana de la Asociación Nos Gusta PUDEFU en Toledo. En tan solo unos días ya son más de 500 adhesiones las que ha conseguido esta plataforma. Ese apoyo que nosotros ya percibíamos en las redes sociales, entendemos que mayoritario desde la sociedad, pues lo hemos decidido hacer oficial en una asociación que tenga ánimo, no tenga ánimo de lucro, que tenga ánimo de promover y siempre con ánimo de sumar. Defienden los beneficios que tendrá la llegada del recinto de ocio, entre ellos los de carácter cultural y medioambiental. Evaluación ambiental estratégica, no la había tenido ningún proyecto que yo sepa en la región hasta la fecha. Eso implica informes de funcionarios de lo más complejo posible, apoyo técnico de personas como la que pueden ser aquí Santiago, catedráticos y técnicos de todas las materias afectadas, informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Tajo, en fin, un trabajo impresionante de creo 15.000 folios como para que ahora nadie pueda decir que no se ha sido riguroso ni se ha sido exigente. Diferentes colectivos se suman a esta iniciativa que reivindica esta infraestructura. Creemos que este proyecto para el sector viene no solamente bien, sino que va a ser una creación de puestos de trabajo, creemos que muy importante. Las pernoctaciones en nuestros hoteles pueden subir, ya que en este parque se nos ha dicho desde un principio que dentro del parque no va ningún hotel que ponga la empresa. El proyecto avanza su construcción en la finca Zurraquín y mantiene un ritmo notable de contrataciones para los diferentes puestos que necesita cubrir. Eurocaja Rural ha presentado sus resultados del ejercicio 2018. Bajo los lemas de solidez, fortaleza y solvencia, su beneficio ha crecido cerca de un 5%. Después de impuestos, el resultado neto de la caja ha sido de 24,4 millones de euros, casi un 5%, un 4,86%. Un crecimiento que se traslada también a los créditos que ha concedido esta entidad, que en 2018 ha registrado 18.009 operaciones de esta naturaleza, la mayoría destinada a hipotecas. Que puede ser hipotecario primera vivienda, hipotecario para negocio. Sí que es cierto que el sector empresarial aproximadamente pesa un 15%, entre un 15 y un 18% en esta inversión crediticia, pero hay muchísimo peso de la inversión crediticia hipotecaria. Mucha compra de vivienda. La verdad es que el número de hipotecas de nuestra entidad pues ha crecido por encima del 20%, ampliamente por encima del 20% durante el último ejercicio. Todo ello en un entorno financiero que no han dudado de calificar de difícil. Porque estamos inmersos en un exceso y en un auténtico tsunami regulatorio y normativo que la verdad pues hace muy difícil en la labor de las entidades financieras. Es bueno fijar unas normas claras. Yo creo que con la nueva ley hipotecaria queda todo muy claro ya, quién tiene que pagar qué y cuánto, y sobre todo no a lo de la hipotecaria, sino a nivel de comisiones, de determinados productos. Un entorno económico en el que las recientes medidas del regulador europeo manteniendo los tipos al 0% hasta el verano son un síntoma más de desaceleración. Eurocaja Rural confía en la solvencia a través de una posición de capital por encima de los requerimientos regulatorios, con un ratio de solvencia al cierre de ejercicio de 17,05%. Porque la caja piensa en el futuro y también estamos viendo, como está pasando últimamente, que la desaceleración económica en Europa es un hecho y que tenemos que guardar para el invierno. Y la caja siempre lo ha hecho, Eurocaja Rural siempre lo ha hecho. Y por tanto, dentro de esa prudencia, la caja va a seguir actuando siempre, que hay síntomas ya no de tanto crecimiento, de crecimiento tan acelerado, sino un crecimiento más desacelerado. Que esto se transforme en una recesión, en una crisis nuevamente, lo veremos con el tiempo. Un futuro para el que no se descarta continuar con los planes de expansión. En 2018 se abrieron 23 nuevas oficinas hasta alcanzar las 404. Ese plan de expansión va a continuar tanto en la comunidad autónoma, donde nos falte algún punto, abrirlo en Madrid, en Ávila y en el Levante, por supuesto. Vamos a seguir con nuestro plan de expansión, pero sin ningún tipo de presión, decir vamos a abrir 50, 60, no tenemos ninguna prisa. Nosotros siempre abriendo hacia adelante. La rentabilidad no fue el único beneficio para Eurocaja Rural. La labor social de su fundación ha tenido más de 8.300 beneficiarios directos. También esta entidad ha sabido compatibilizar nuestra rentabilidad con la responsabilidad social. Somos una cooperativa de crédito, somos una entidad de economía social
y nuestra misión es devolver a la sociedad la rentabilidad, los beneficios que obtenemos. Con cerca de 1.100 profesionales, 84.000 socios y más de 440.000 clientes, Eurocaja Rural se mantiene como la tercera caja rural del país. Capote de grana de oro. Población amante de la tauromaquia, desde hace 19 años en Villaseca de la Sagra se da la bienvenida al comienzo de la temporada con las ya tradicionales jornadas taurinas. Es de todo buen aficionado pasarse por aquí para tomar un pulso al principio de temporada y ver cómo va a ser un poco el nuevo año con relación a tauromaquia y al mundo de los toros, que tanto nos apasiona y tanto nos gusta porque tanto luchamos. Una semana de actividades culturales que recoge la afición, la gran protagonista estos días. Una jornada que está muy bien, muy llamativa, que está muy bien, bastante bien. Me gusta escuchar los señores que hablan. Sí, me gusta escucharlos. A mí me gusta todo el toro, porque he vivido de él. Entonces, todo lo que sea de toro, pues está bien. No, eso no puede desaparecer. Que nos faltará primero el pan y luego desaparecerán los toros. Sí, bueno, pues que siga, porque a las personas que le gusten, pues que sigan los toros. Si le sabemos dar lo que la afición quiere, yo creo que eso nunca va a decaer. El problema es que no podemos dejar una afición que se nos vaya muriendo poco a poco, donde no haya un espectáculo sin emoción, donde no se transmita, donde no haya un toro que imponga una ley, un toro que llegue a los tendidos y que transmita emoción e ilusión. Si eso lo conseguimos, torero siempre va a haber, porque siempre se va a adaptar al toro. Lo que no podemos hacer es aburrir a la gente en las plazas de toros, porque al final acabamos con el espectáculo. El futuro pasa por la savia nueva. Los novilleros ocupan un espacio central en estas jornadas taurinas que tienen como colofón la entrega de premios y menciones del 19º Certamen Alfarero de Oro 2018. Me siento un privilegiado de poder estar aquí y recoger un premio tan importante como es la Feria de Villaseca y encantado. Es el alma de la fiesta. Si no apoyamos y damos oportunidades a los chavales, es muy difícil que esto continúe. Y las grandes ferias ya están para los matadores de toros. Yo creo que en los pueblos hay que intentar dar siempre sitio a los más modestos en corridas de toros y en novilladas en los pueblos, pues apostar por los con caballos y sin caballos, que al final es donde se van rodando los chavales para que puedan tener oficio y luego dar el paso a las grandes ferias. El trabajo es a conciencia, ¿no? Todos los días se levanta uno pensando en la meta de poder conseguir lo que quiere, pero luego también es uno realista y se da cuenta de lo difícil que es. Pues la meta yo creo que es muy lejana, como cualquiera que empieza, cualquier novillero, todos queremos ser figura e intentar poder vivir de lo que nos gusta, que es el toro. Que pongan en el ruedo toda su entrega, toda su verdad, y que verán cómo de esa forma el público de Villaseca se lo agradecerá de la mejor forma. Entre los premiados, el triunfador de este 19º Certamen Alfarero de Oro, Francisco de Manuel. La mejor faena para David Salvador, mejor ganadería, Baltasar Iván. Premio especial a la entrega, esfuerzo y valor, Alejandro Fermín, Juan Carlos Carballo y Aquilino Girón, por su actuación en la novillada de Monteviejo. El triunfador del quinto alfarero de plata ha sido Borja Collado. Unas jornadas que no solo miran al futuro, también homenajean a las figuras que han escrito la historia del toro. El cierre de las actividades lo ha centrado la charla-coloquio dedicada a la figura del apoderado independiente, Pepe Luis Segura. Hombre, primero una satisfacción muy grande, ¿no? Porque los homenajes que se dan en vida son los que se agradecen, ¿no? Y la verdad es que el pueblo ya lo conocía, porque de las últimas veces que yo vine apoderando un torero fue a Alberto López Simón, que además que estuvo sensacional, pues la satisfacción fue mayor. Vi la afición que hay en este pueblo. La trayectoria de apoderado independiente es una lucha titánica. Al no pertenecer a ningún grupo empresarial, sacar a los toreros para adelante cuesta la propia vida. Siempre hay que contar con el material principal, que es el torero, ¿no? Y cuando he apoderado un torero, pues he tenido la suerte de que ha sido un caballo ganador. El primer consejo, tener muchísima afición, mucha constancia, ser muy honrado. Eso es una cosa fundamental. Y procurar que los toreros que tú apoderes se arrimen y que vean su recompensa ganando dinero, que es para lo que es el torero.
El apoderado, primero, bajo mi punto de vista, debe de nacer de uno. Haber sido torero, haber sido banderillero, haber sido picador, pertenecer al mundo del toro. Si en este caso, como ha sido el mío, que he sido un humilde matador de toro, pero he sido matador de toro, conozco la tragedia del toro, porque puesto que tengo 8 cornadas pegadas, y sé lo duro y lo difícil que es cogerle a un toro la mano izquierda. Y de ahí, pues la lucha, y de ahí, pues tener suerte, porque como decía Bermonte, para ser figura del toreo se necesita a que suerte y a que suerte. Tras 5 días de actividades en torno al mundo del toro en las que han participado cientos de aficionados, se da el pistoletazo de salida para el año taurino en Villaseca de la Sagra. El año pasado en la feria dio un empujón muy importante, tanto en público como de cara al aficionado, donde se supo vender muy bien por dos novilladas que dieron muy buen juego, como la de Baltasar Iván y la de Monteviejo, o una con más éxito para los toreros, como fue la de Baltasar Iván, y la otra con muchas novedades, con mucha emoción, con mucha transmisión de cara al aficionado. Y bueno, y este año también contamos con una ganadería nueva como la de Jandilla, que el año pasado hizo una temporada espectacular, y hay que darle gracias a Borja Domé, que ha dejado una novillada para Villaseca, que lleva 8 años sin lidiar novilladas con picadores. Y bueno, esperemos que resulte del atractivo de los aficionados y al final pues sacan invirtiendo los novillos y triunfe también. Tiende su capa sobre la arena del redondel, Francisco Alegre.